grandes invitados de la Técnica 42. Tenemos a las alumnas Andrea Gutiérrez Escamilla, Itzel Gómez Bañuelos y al investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Carlos Betancourt Cid. Bienvenidos a este programa. El tema que vamos a manejar el día de hoy son el movimiento armado y la caída del porfirismo, ¿no? Nos vamos a enfocar a la Revolución Mexicana el día de hoy. Y pues vamos a iniciar porque el tiempo es un poco corto. Bienvenido, investigador. Muchísimas niñas. Gracias. Y pues vamos a hablar de manera así muy general las causas o la razón por la cual se da este movimiento armado en contra de un gobierno que se había convertido en dictatorial, que era el de Porfirio Díaz, ¿no? ¿Correcto? En efecto, sí. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad que me dan para que podamos platicar aquí con los alumnos sobre la Revolución Mexicana, sus causas, consecuencias y todo lo que sucedió en torno a ella. Perfecto. Pues muy bien, pues vamos a empezar. Hacía muy grandes rasgos también para que nuestros alumnos en las técnicas que nos están escuchando, ¿qué es lo que da origen a este movimiento revolucionario que marca prácticamente el inicio del siglo XX en México? Bueno, la llamada dictadura porfirista, que para el año de 1910 pues tenía ya más de 30 años de haberse convertido en el régimen llamado dictatorial, que había permeado a la sociedad mexicana desde 1876, pues se convirtió en una motivación para una generación de jóvenes que habían nacido entre los años de 1875-1890 para proponer un cambio. Era un régimen anquilosado que se había hecho viejo y que había, pues, en efecto, había proyectado una imagen de crecimiento desde el ámbito industrial de nuestro país hacia el exterior, pero había provocado también pues una serie de desigualdades y de condiciones muy adversas para la mayoría de la población en el país. Los obreros, que aunque tuvieran estas incipientes organizaciones todavía para la defensa de sus derechos, habían sido oprimidos, y los beneficios pues habían que había tenido el régimen, que había cargado el régimen, pues se habían depositado en muy pocas manos. Así es que la búsqueda de justicia y cambio pues incitó para que en 1910, después de un largo proceso de protestas, se iniciara la Revolución Mexicana. O sea, es una realidad entonces que durante esos 30 años no fue todo paz, o sea, siempre había algún hecho de protesta en contra del gobierno. Como lo fue casi todo el siglo XIX, y es en efecto un mito el que se ha formado a través de la Pax Porfiriana, de este periodo de 30 años en el que parece que no sucedió nada y que México pues se iba proyectando como una nación en progreso. Pero la realidad era otra. En efecto, habían existido algunos movimientos de oposición ya desde los primeros cuatrienios, porque en esa época duraba 4 años el periodo presidencial, y que habían colocado pues a Porfirio Díaz como el blanco hacia cual dirigir pues las protestas, siendo que era el representante del régimen. Podemos hablar, por ejemplo, de 1891, hay un levantamiento de Catarino Mendoza, ¿no? En la zona norte del país, en Chihuahua exactamente, hay un levantamiento apoyando a la Santa de Cabora, que tuvo una represión muy grande en un pueblo que se llama Tomochic, y es una de las partes violentas que se recuerda del régimen. La guerra del yaqui, que permeó durante todo el porfiriato la situación de los yaquis, que eran desplazados y enviados al Valle Nacional a cumplir trabajos forzados, ¿no? Y hacia principios del siglo, lo que se conoció después como el movimiento magonista, el Partido Liberal Mexicano, el Club Liberal Ponzano Arriaga, que desde la política intentaron oponerse al régimen y que para 1906 ya han decidido tomar las armas y hacer una serie de levantamientos en 1907, 1908 en la zona norte del país. Así es que si lo pensamos bien, es un mito la paz porfiriana. Claro, exactamente, porque regularmente en la historia oficial que se maneja es que durante esos 30 años prácticamente se vivió en una paz completa, y es hasta la aparición del movimiento maderista que,
que se rebelan, ¿no? Y la realidad es que hubo otros movimientos de protesta, aunque sí eran reprimidos violentamente. Sí, sí, sí. Aunque no existe evidencia alguna de aquel famoso telegrama que en 1879 se envió a Veracruz con la famosa frase «mátenlos en caliente», ¿verdad? Eso ha trascendido un poco dentro de la leyenda negra que se genera a través del porfiriato. Ahora, lo cierto es que sí había clases que recibieron beneficios y ellos vivieron en paz, ¿no? Los que después se convirtieron en los científicos, en este grupo llamado los científicos, la mayor parte de las gentes en las ciudades, ¿no?, que tenían recursos, pues sí sentían paz y sentían que el régimen iba a ofrecerles bienestar y progreso. Pero lo que generó fue una gran desigualdad que sí prendió varios focos rojos en muchas partes del territorio. Muy bien. Pues a ver, que tenemos aquí a nuestras alumnas, si tendrán alguna cuestión que hacerle a nuestro investigador, sobre todo en cuestión para que sus propios compañeros en las escuelas, que a veces tienen las mismas dudas que ustedes, pues puedan resolverlas, ¿no? Bueno, pues una de mis dudas es sobre el lema que tenía Porfirio Díaz, que era no a la reelección. Si él lo hizo por 30 años, ¿por qué decía ese lema? Cierto, ese es un detalle muy importante. Porque de hecho, Porfirio Díaz en 1871, cuando lanzó su primer plan revolucionario, que se conoció como el Plan de la Noria, lo lanzó contra la reelección de Benito Juárez, quien había pasado un régimen presidencial con muchos problemas, la guerra de reforma, la intervención francesa, el imperio, y había necesitado quedarse en el puesto de presidente pues para salvar la soberanía de la nación. En el momento en que termina la guerra en 1860, la primera guerra de reforma, las guerras de reforma, hay unas elecciones, Porfirio Díaz participa y pierde las elecciones ante Juárez. Es entonces que lanza su plan y dice por la no reelección, y si lo logramos esta será la última revolución. En esa ocasión no surgió como un vencedor, sino hasta 1876 con el plan de Tuxtepec, que también estaba fundamentado en el mismo lema. Llegó a la presidencia y lo cumplió en su primer periodo. En 1880 dejó la presidencia y Manuel González la asumió por el periodo de 4 años. Sin embargo, ahí fue el momento en el que pudo pues hacer un cambio en la ley y repetir su periodo presidencial que no fuera consecutivo. De esta manera, Porfirio Díaz se convierte en un personaje indispensable para el sistema y los propios grupos de poder que están con él lo consideran de esa manera y promueven entonces su reelección como un bien necesario, para no caer en lo que había pasado anteriormente, que teníamos 50 y tantos años de guerras civiles. Entonces lo encontraron como un personaje que podría acarrear a través de la reelección esa paz, y aunque cada vez que se reelegía había cierta crítica para que no volviera a suceder, los grupos en el poder siempre lo apoyaron, ¿no? Y entonces podemos decirlo con todas sus letras: sí, Porfirio Díaz fue un traidor de sus ideales que lo llevaron al poder porque se reeligió. Y lo contradictorio y paradójico de la historia es que el mismo lema que él promovió de la no reelección y el sufragio efectivo va a ser el que tomará Francisco y Madero para crear, para llevar a cabo esta revolución que finalmente lo derrocó. Pues muy bien, muy interesante la pregunta que hizo la alumna. De esta lado, Itzel, ¿alguna pregunta que tengas? Bueno, sabemos que durante el gobierno de Porfirio Díaz hubo tanto cosas buenas como cosas malas, pero ¿por qué el pueblo esperó 30 años para sacar de la presidencia a Porfirio Díaz? Bueno, el pueblo no esperó, el pueblo se adecuó, digamos, a la legalidad. Porfirio Díaz era un cumplidor de la ley, pero también tenía las posibilidades dentro de su régimen y su poder de acomodar las leyes a su modo, ¿no? Estos son, el acercarse a la ley le otorga al presidente dos rasgos distintivos de lo que tiene que tener un régimen.
la legalidad y la legitimidad. A través de las urnas, de las votaciones, como lo hacemos en estos momentos, obtenemos el régimen o el presidente obtiene esas dos fortalezas, la legitimidad y la legalidad. A través de ellas fue que Porfirio Díaz pudo mantenerse en el poder, porque mantuvo dentro del sistema todos los cauces legales necesarios para que él pudiera reelegirse. No lo hacía de una manera a fuerza, por decirlo de algún modo. No se imponía de una manera violenta, sino que fundamentaba su presencia a través de la ley. Y la legitimidad que le dio la ley lo convirtió en un personaje indispensable. Pero la realidad es que en la vida nadie es indispensable. Todos podemos ser sustituidos. El régimen envejeció, ¿no? No pudo mantenerse ese héroe de la reforma y de la intervención francesa que fue Porfirio Díaz, pues también se hizo viejo. Y la nueva generación que nació en el porfiriato requirió de un cambio en 1910 y tuvieron que tomar las armas para restarle esa legitimidad. Muy bien. Hablando precisamente ya del envejecimiento del régimen, sobre todo de la cabeza que era Porfirio Díaz, estamos hablando entonces de una generación nueva que ya quería ocupar espacios que se le cerraban, ¿no? con el régimen. Y esto es una de esas causas que dan pie a esa caída. Sí, yo he podido hacer varios estudios con respecto a las generaciones, a los grupos de los hombres revolucionarios que se unieron a Madero y después a Carranza y que finalmente nos dejaron la Constitución de 1917. La mayor parte de esos hombres nacieron entre 1875 y 1890, es decir, que para 1910 pues contaban entre 35 y 20 años, ¿no? Eran hombres jóvenes que habían vivido durante el régimen de Porfirio Díaz, que empezó en 1876, pues la mayor parte de su vida. Uh-huh. Así que pues estaban de alguna manera, pues se fueron acostumbrando a tener la figura patriarcal de don Porfirio. Sin embargo, pues también podemos hablar de los impulsos de la juventud, ¿no? Yo sí lo tomaría como una motivación. Los hombres jóvenes necesitaban un cambio y veían que los cuadros de poder se iban envejeciendo. Y en lugar de que cuando muriera uno se sustituyera por la nueva generación, se sustituía con uno de ellos mismos. Y entonces pues veían inaccesible todo su llegada al poder, al gobierno y a poder proponer un cambio desde el ámbito legal. Porque también ellos querían hacerlo desde el ámbito legal. Igualmente Francisco I. Madero es un hombre que tiene esta perspectiva de la legalidad y por eso primero se lanza a través de los comicios, de las elecciones, de la formación de un partido político para intentar hacerse del poder esta nueva generación. Sin embargo, van a sufrir el fraude electoral, ¿verdad?, de estos hombres ya mayores que pues quieren su permanencia vitalicia. Claro. Entonces, por ahí también está el mito de que esta revolución la hacen más las clases bajas, ¿no? Cuando en la realidad empieza por los círculos de clases medias o hasta las clases altas, el propio Madero. Sí, Madero pertenecía a los hacendados, aunque era de los hacendados no beneficiados por el régimen, porque su abuelo, que era un cacique de la zona coahuilense, se había peleado con don Porfirio. ¿Eh? Y Madero pues había estudiado en Europa, en Estados Unidos, tenía digamos unos ideales más menos anquilosados que los que pudiera haber tenido don Porfirio y su generación. Y sí, en efecto, comenzó siendo una propuesta de cambio a través de un partido político y lo concebían pues los hombres que tenían educación, ¿no? Sin embargo, el beneficio de poderse rodear de las masas populares, ¿no?, va a incorporar a la revolución otra fuerza, pero que también va a generar una contradicción. Hubo un grupo muy importante de la Revolución Mexicana que comenzó desde el año de 1900 a proyectarse en el cambio a la oposición. Surgió el club el Ponciano Arriaga, después el Partido Liberal Mexicano y entre ellos estaban los hermanos Flores Magón,
que eran unos hombres de pensamientos radicales, que querían un cambio sí por la fuerza, ya no, ellos no creían en las elecciones, y se unieron al maderismo en un principio. Madero los acogió e incluso proporcionó recursos a su periódico que se llamaba Regeneración. Y desde ahí fueron anexándose ciertos grupos, ya no de las altas jerarquías, sino por ejemplo los grupos obreros de las minas, de las fábricas de hilados y telas, ¿no? Hablamos de Cananea y de Río Blanco, que fueron las huelgas que se toman como antecedentes de la Revolución Mexicana y que fueron promovidas por las ideas del magonismo y que después se unen al maderismo. Es en esta línea de oposición que se va convirtiendo en una línea armada cuando el maderismo ha decidido llevar el camino de las armas, consiguen ese apoyo de las masas y entonces sí la revolución se convierte en una revolución popular, liderada por un hacendado, claro, ¿no? Pero llamando a esta sección, digamos, a este grupo, a los grupos populares, a unirse a él. De ahí que Francisco Villa, el representante del Ejército del Pueblo, y Emiliano Zapata, en un principio, se unieran a la revolución maderista. Ok, esa es una línea interesante. El hecho de que, obviamente, lo encabezan estos grupos de personas que estaban en una posición acomodada, pero que también buscan la forma de allegarse a estos grupos, tanto obreros, que eran los trabajadores, y los campesinos, ¿no? De ahí que también los movimientos de la revolución no todos perseguían el mismo fin. El fin en un inicio pues es, al parecer, el quitar al régimen a Porfirio Díaz, ¿no? Sobre todo por la edad, porque el propio Madero va en esa idea, ¿no? No está tan en desacuerdo con el gobierno de Díaz, pero que ya le pide que es momento de retirarse. Sí, es un periodo de transición. Madero lo comprende muy bien e incluso es apoya la idea de que Porfirio Díaz es indispensable hasta su muerte, pero le preocupa qué va a suceder tras la desaparición del caudillo. ¿Qué va a pasar? ¿Entre quiénes van a ser los que se van a aprovechar de esa situación y van a continuar en el poder? De ahí que el propio Madero vaya con Porfirio Díaz y le diga, pues lancemos una fórmula en los comicios, usted para la presidencia y yo para la vicepresidencia. Y entonces podremos arreglar esto de una manera pacífica. Sin embargo, Porfirio Díaz va a descalificar esta postura, ¿no? Y va a seguir su séptima reelección, acompañado de uno de los principales protagonistas del grupo científico, y hacer de lado a Madero e incluso tratarlo como loco, así le llegó a decir. Pues muy bien. ¿Alguna pregunta más, muchachas? ¿Por qué se dijo que Francisco y Madero era un traidor? Es muy interesante esto, porque Francisco y Madero se convirtió en el líder que llevó a cabo esta revolución. Pero al llegar al poder nos damos cuenta que Francisco y Madero no era un revolucionario radical. De ahí que, por ejemplo, haya roto sus relaciones con los magonistas. Y al no poder cumplir ciertas promesas que se expresaron en el Plan de San Luis, pues los grupos fueron alejándose de él. Y el grupo principal va a ser el que se formó en el estado de Morelos, que se conoció como el Ejército Libertador del Sur. Los campesinos de Zapata reclamaban que el artículo tercero del Plan de San Luis se hiciera realidad, y que era el de repartir la tierra, el de quitarle a los que se la habían robado esa tierra y repartirla entre los campesinos. Pero como les decía hace un rato, Madero era un hombre que estaba pegado a la legalidad. Y antes de poder llevar a cabo una medida tan drástica, pues tenía que hacer estudios de legitimidad y de legalidad de la posesión de esas tierras. Los campesinos, sin embargo, querían la restitución inmediata. Para eso habían hecho una revolución, para no meterse en vericuetos legales y tomar lo que les pertenecía así,
¿no? Después de la guerra. Y Madero no era así. Madero siempre fue un pacifista y un respetuoso de la ley. Así es que al intentar pues, generar un proceso que iba a llevar mucho tiempo, los campesinos morelenses pues estuvieron, pues se sintieron traicionados. Y entonces lanzaron el plan que, en el que desconocen a Madero, el plan de Ayala, del 28 de noviembre de 1911, siendo solo 22 días después de que Madero había asumido la presidencia. Así es que ya no depositaban su confianza en el nuevo presidente y pues lo consideraron un traidor y continuaron una revolución contra él. Ahora. ¿Y de este lado? Pues, por ejemplo, ¿está bien si calificamos, no sé, los mandatos como buenos y malos? ¿O podría decirse que Porfirio Díaz estuvo mucho tiempo en la presidencia, pero si Madero llegó a estar menos tiempo que él, está bien si, por ejemplo, Madero era más bueno que él? O bueno, hay que tomar en consideración unas cuestiones muy importantes de la historia, y quiero que lo hagan ustedes como con un ejemplo propio. Los hombres que nos antecedieron son idénticos a nosotros. Tienen sentimientos, emociones, ¿no? Si se pegan en el cráneo, lo sienten igual que duro que nosotros. No son superhéroes, ni son héroes, ni son villanos. Son hombres de carne y hueso, hombres y mujeres que toman decisiones en un momento de su vida que repercuten en la propia, pero que pueden repercutir en la de los demás. Esas decisiones son las decisiones que hacen la historia. Y los historiadores no podemos enjuiciar si fue bueno o fue malo. Tenemos que observar en qué panorama, en qué contexto, en qué momento tomaron esa decisión. Y nunca decir, si hubiera hecho esto, hubiera pasado lo otro, porque la historia no se construye de eso. La historia se construye de lo que realmente pasó. Y la calidad humana de los protagonistas de la historia, pues debe ser comparada con la nuestra, con la de nosotros como hombres y mujeres del siglo XXI, en las que tomamos esas decisiones por nuestro entorno social. Así lo hicieron ellos, y las circunstancias los llevaron a situaciones muy diferentes. Porfirio Díaz decidió seguir la legalidad y se pudo mantener por más de 30 años en el poder. Francisco I. Madero, que también llegó con una revolución, decidió seguir la legalidad, pero ya no le fue posible. Y la contrarrevolución lo llevó a la tumba. Entonces, él se tuvo que enfrentar a una situación muy compleja y no podemos decir si fue bueno o malo, sino que actuó bajo su decisión personal. Como lo hacemos nosotros. Hoy que estamos aquí examinándonos sobre la revolución, pues yo vine porque me invitaron, ¿no? Si me hubieran traído a fuerza, a lo mejor no les digo tantas cosas. Exactamente. Gracias. Pues muy bien. Yo creo que esa es una gran conclusión ahorita a nuestro tema, el hecho de hacerles ver a nuestros estudiantes de que la historia no es de buenos y malos, sino la hacen personas como cualquiera, ¿no? Y que cometen errores, cometen aciertos, que van a modificar la historia de sus pueblos, ¿no? Esa es una gran conclusión para que se lleven nuestros alumnos a sus escuelas y para sus estudios, ¿no? Y eso es lo que hace interesante el estudio de la historia, ¿no? Exactamente, porque a veces nos alejamos de la historia pensando que como son cosas que pasaron hace mucho tiempo, no nos afectan. Pero todo lo que está a nuestro alrededor en el presente es producto de la historia de los que nos antecedieron. Y todo lo que estará en el futuro, ¿verdad?, es producto de lo que nosotros estamos haciendo ahora. Así es que la historia es la decisión que tomemos en nuestras vidas. A veces nos afecta personalmente y cuando repercute en la sociedad, pues entonces nos convertimos en protagonistas de la historia. No en héroes y villanos, sino en protagonistas. Y ese es el sentido que debemos de tener con estos personajes que nos antecedieron y que vivieron estos procesos que han transformado nuestra nación. Pues muy bien, pues vamos a dar el cierre. No sé si quieran agregar algo más, niñas. Después de que Porfirio Díaz se dejó la presidencia, ¿dónde se fue? ¿Qué hicieron con él?
Bueno, se fue al exilio, tomó un barco en Veracruz que se llamaba el Ipiranga y fue a vivir a Francia. Vivió en París, le hicieron muchas fiestas, viajó a Egipto, se tomó unas fotos en una mulita en las pirámides de Egipto y el 2 de julio de 1915 en París falleció. Así es que cumplimos 100 años este año de la muerte de Porfirio Díaz. Él está enterrado allá en el Panteón de Montparnasse, ahí están sus restos y algunos quieren traerlos de regreso. Así es que ahí está. Pues muy bien, muy dato muy interesante. Y bueno, le agradezco a las alumnas de la Técnica 42, Andrea Itzel, su compañía, y al investigador Carlos Betancourt Cid, del INERM, su visita a este programa, y pues los esperamos próximamente. Y pues nos despedimos de la transmisión en internet y saludos a todas las escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal. Hasta luego. Entregar todo en el elemento que el autor va a poder hacer. Leer, depende de tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? En el segundo gran concurso para emprendedores. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad. Infórmate en Soluciones para el Futuro. Soluciones para el Futuro.com.mx. Voz Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.